El clima dio un respiro y el último fin de semana se pudieron jugar los partidos correspondientes a una nueva fecha de la Liga Escobarense de Fútbol. Arrancamos por la cuarta jornada de la zona campeonato de la primera A, la Elite de la Liga, allí donde Náutico Acoa sorprendió de visitante a la Sony y le ganó 2-1. En duelo 100% Pilarense Celaya derrotó a San Alejo 2-1. José Cepaz, por el mismo marcador, venció al Deportivo Somra y también fue 2-1 el choque en el que Atlético Perú de visitante le ganó a América Fútbol Club 2-1. La Fraternidad venció a Monterrey 3-0 y Malvinas Adolfo Sordo hizo lo propio con Manzanares, pero por 3-1. En tanto, queda por resolver el choque entre el Deportivo Metalúrgico y Los Altos. En la tabla de posiciones de la primera A lidera José Cepaz con 12, el único con puntaje ideal. Malvinas y La Fraternidad tienen 10. Celaya, otro que viene 3 de 3, 9 unidades. Si gana el partido pendiente, alcanza a los paceños en la cima. Con 4, Atlético Perú, Acoa y Monterrey. Con 3, Metalúrgico. 2 puntos para Sombra, 1 para Los Altos, La Sonia y América. En tanto que Manzanares y San Alejo todavía no han sumado unidades. Nos vamos a la primera B, que jugó su primera fecha del campeonato. Linda primera fecha de la primera B, allí donde Atlético Pilar debutó pisando fuerte, le ganó 2-0 a Escobar Fútbol Club. El tablón de visitante goleó a la colectividad boliviana de Escobar 4-0. Villa Juana y La Nueva empataron 1-1, también fue empate pero sin goles. El choque entre Flecha Azul y Villarrosa. Falucho le ganó a Brojal en un partido repleto de emociones por 4-3. Y Granburi, Casa y Pesca. El partido fue suspendido a los 55 minutos del segundo tiempo cuando ganaba Casa y Pesca de visitante 3-1. Además, en su retorno a la Liga, Pilar Unidos, ahora Pilar City, venció a Capitanes de Aguilar 2-1 y Parque 3. Triunfo 3-2 sobre Domingo Mateu. Por supuesto, al ser la primera fecha, los equipos que ganaron suman 3 puntos y lideran la tabla de posiciones. Volvemos a la A, en la zona permanencia, solo 6 equipos. En esta primera fecha que se jugó el fin de semana, Real Metalúrgico goleó a Don Torcuato 5-0. Unión Ferroviaria y Bajo San Isidro empataron 3-3. Y Derqui doblegó de visitante a Unión de Del Viso 3-0. Por supuesto, los equipos que han ganado tienen 3 puntos y lideran la tabla de posiciones. Durante la semana va a haber fechas de recupero. Por ejemplo, martes 12, partido en la cancha del Deportivo San Alejo entre el local y la Sonia. También el martes 12 recuperan América y Celaya. Si Celaya gana, será líder de la zona campeonato de la primera A junto a José Cepaz. El miércoles 13, Atlético Perú se pondrá al día recibiendo a Monterrey. Y el jueves 14 van a borrar los asteriscos Manzanares y el Deportivo Metalúrgico. Es decir, que entre el martes y el jueves habrá 4 partidos de recupero y en los 4 habrá fuerte presencia de los equipos que representan a Pilar.